Nosotros somos los hombres de la noche. Los Otsiles, los hombres murciélago. Nosotros podemos despedazar y desangrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día, durante mucho tiempo, durante muchos años, y nadie va a saber de dónde viene el golpe. Nadie. Y la montaña es nuestra y la noche es nuestra. Eso es lo que no saben. Es el primero de enero de 1994. Un grupo de indígenas armados toma el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas y declara la guerra al ejército mexicano. Pertenecen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. ¡Viva la Revolución Mexicana! Los rebeldes, en su mayoría tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales, han decidido levantarse en armas en esta fecha que marca la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y el inicio del año electoral. Pues lo que ellos plantean es ese, ellos exigen la renuncia del gobierno federal y estatal y que se convoque a elecciones libres y democráticas. Cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas son tomadas por los zapatistas: San Cristóbal de las Casas, Chanal, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. En San Cristóbal, el EZLN da a conocer la primera declaración de la Selva Lacandona. Nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos portadores de nuestra nacionalidad. Nosotros, armados para hacer una revolución, para buscar paz y justicia en nuestro Chiapas y México. ¡Viva la revolución! ¡Viva del Ejército Zapatista de Liberación Nacional! Luchan por salud, educación, independencia, tierra, paz, libertad, democracia. Bueno, hay muchas cosas, pues. ¿Crees que sí lo vas a conseguir? Con las armas sí se consigue. ¿Cuántos son ustedes? Allá dicen que son 200. ¿Cuántos son en total? No, pues aquí somos un chingo. El 2 de enero, por la madrugada, el EZLN abandona la ciudad de San Cristóbal. Los zapatistas se disponen a atacar el cuartel militar de Rancho Nuevo, ubicado a pocos kilómetros de distancia. Las fuerzas rebeldes logran extender los combates a 14 municipios del estado y liberan a cerca de 200 presos. El exgobernador, general Absalón Castellanos Domínguez, símbolo de la represión y señalado como responsable de más de 150 asesinatos, es tomado prisionero en su rancho de Las Margaritas. Los combates de Rancho Nuevo marcan el inicio de las hostilidades. Thank you.
Hacia las 6 de la tarde, después de los enfrentamientos de Rancho Nuevo, el ejército mexicano entra a la ciudad de San Cristóbal. Los soldados irrumpen en el palacio municipal que un día antes ocuparan los insurgentes. Los rebeldes toman con facilidad el Palacio Municipal de Altamirano sin enfrentar al Ejército Federal. Los enfrentamientos más sangrientos tienen lugar en Ocosingo. En el mercado municipal, decenas de zapatistas y varios civiles pierden la vida después de sufrir, por varias horas, el embate del ejército. No se trata de un alzamiento indígena, sino de la participación de indígenas, varios de ellos en circunstancia de necesidad, otros prácticamente llevados por la leva y coordinados por este grupo armado, agresor, así entrenado. La respuesta inicial del gobierno habla de 200 alzados, entrenados y manipulados por profesionales de la violencia de origen extranjero. Nada existe en este grupo agresor que pueda rebasar la capacidad de respuesta del Estado mexicano. Está limpiando la zona, ahí va, miren. Chiro, hay muertos allá arriba. Sí, hay. ¿Cómo se llama el pueblo en sí? Sí, por ejemplo, pasando adelante de San Antonio de Suárez. ¿Cómo cuántos muertos hay? Quién sabe, no lo vi, es que tiraron bombos para allá. Tras 10 días de intensa actividad, el ejército ha movilizado a más de 17.000 efectivos. Los altos mandos militares hablan de 6 meses como plazo para controlar la insurrección. Organismos internacionales de derechos humanos denuncian la existencia de desaparecidos y ejecuciones sumarias, ataques militares contra personal de la Cruz Roja y periodistas.
La rebelión indígena ha puesto al descubierto los ancestrales rezagos que marcan la vida de un rincón olvidado de México, Chiapas. A pesar de ser uno de los estados más ricos del país, la mitad de los chiapanecos no tienen agua potable y dos tercios no tienen drenaje. El 90% de la población en el campo tiene ingresos mínimos o nulos. La educación es la peor del país. En zonas rurales de cada 100 niños, 72 no terminan el primer grado. Cientos de niños mueren por enfermedades curables. La insurrección zapatista ha puesto el tema indígena en primer plano. El 12 de enero se lleva a cabo una enorme manifestación en el Zócalo exigiendo el cese al fuego. Iniciativa de ley para otorgar una amnistía general a todos los participantes en los hechos de violencia que afectaron varios municipios del estado de Chiapas desde el día 1 de enero de 1994 hasta las 11 horas del día de hoy, 16 de enero. El obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, es propuesto como mediador por los zapatistas. Manuel Camacho es nombrado comisionado gubernamental para la paz y la reconciliación. La estrategia de hechos como mensajes de concordia ha dado resultados. La comunicación escrita, pública y confidencial ha sido seria y ha contribuido a mantener el cese del fuego y abrir un progresivo retorno a la tranquilidad de la región. He recibido su comunicación confidencial para la realización de las jornadas para la paz y la reconciliación. Estoy de acuerdo con la propuesta. El general Absalón Castellanos habla desde su cautiverio. Bueno, yo me encontraba en mi rancho trabajando. Era el 2 de enero de este año. De ahí me dijeron que yo los acompañara. Con mucho gusto los acompañé. En ese entonces ya me vendaron y me ataron las manos hasta llegar aquí a este lugar. En todo momento, eso sí, recibí trato bueno. Como una señal de buena voluntad, el EZLN libera al general Castellanos después de condenarlo públicamente. Durante su gobierno, Absalón Castellanos Domínguez se supo que se robó todo el dinero del magisterio y se fue a Brasil. Además, asesinó al licenciado Anulio Alves Velázquez en las oficinas de Uncapaexa y Comitán Chiapas, y al señor Gregorio López Aguilar, asesinado en las Margaritas Chiapas, herido de bala al profesor. En esta serie de acercamientos juega un papel fundamental el obispo Samuel Ruiz. Domingo, 20 de febrero, Catedral de San Cristóbal. Inicia el diálogo entre gobierno y EZLN. Thank you.
el diálogo se ha iniciado ya. Ustedes nos han dicho que le demos una oportunidad a la paz y nosotros hemos recibido su mensaje y hemos venido aquí con ánimo verdadero y honesto. Si hay otro camino al mismo sitio, al lugar donde esta bandera ondee con democracia, libertad y justicia, muéstrenlo. Si es posible que no sean ya necesarias ni las guerras ni los ejércitos, sin que haya fuego y sangre para lavar la historia, sea. Pero ¿y si no? ¿Y si se nos vuelven a cerrar otra vez todas las puertas? ¿Y si la palabra no logra saltar los muros de la soberbia y la incomprensión? ¿Y si la paz no es digna y verdadera? ¿Quién, preguntamos, quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quién? Mejor no hacemos por acá porque siempre lo mismo. Porque ya hay mucho, mucha explotación, mucha injusticia. Ya no lo soportamos, ¿sí? Y es por eso, pues, a partir del 1 de enero, pues, no nos quedó otro remedio, pues, más que agarrar las armas. Porque las tierras son para quienes las trabajan. Decidimos la guerra para tener la tierra y no para que lo tengan esos terratenientes. Y es por esta razón de que se ha tomado la decisión, pero no solo para nosotros los chiapanecos, sino para todos los mexicanos que estamos sin tierra. Nunca hay solución, nunca nos escuchan, nunca nos hacen caso, nunca nos atienden, pues. Por eso, pues, nosotros, a ver si es posible todavía, a ver si nos escucha, a ver si nos da lo que nos está prometiendo ahorita. Pues hasta ahorita, pues, nos han dado, pues, tambalanchas de papeleos, de puros papeles. Pero ¿de qué nos sirve? No nos va a servir para nada. Porque los papeles no los podemos comer, pues, ¿sí? Porque, de hecho, nosotros somos seres humanos también, comemos diariamente. Así como come el gobierno y así también nosotros tenemos derecho. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que ni siquiera sabe hablar español que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd en el mejor de los casos o ni siquiera eso? Pero dicen los compañeros, la única condición en que nosotros entregaríamos las armas es muertos. Así de sencillo. Si alguien va a entregar las armas, estamos dispuestos a recibir las que entregue el Ejército Federal. Pero solo eso. Pero ellos diferencian. Es que el problema de la guerra no es de la tenencia de armas, sino de su uso. Nosotros estamos dispuestos a ceder el uso. O sea, dejar de usarlas durante un tiempo o para siempre, pues, pero nunca entregarlas, ¿no? Eso han sido muy claros. El momento en que se plantee lo de entrega de las armas, se acabó todo. Nadie va a aceptar nada, nadie. Término de las pláticas de la Catedral de San Cristóbal, los zapatistas regresan a sus comunidades a discutir las conclusiones del diálogo. Buenos días, Anel Chilotico Monaya, no te echas propuesta.
De manera que están aquí así como un partido o una organización social. Que renuncien todos los que tienen cargo en el gobierno porque llegaron a sus cargos con trampa. Para que haya un gobierno que haga su trabajo con leyes justas. El 23 de marzo de 1994, un suceso sacude al país. En medio de un clima político enrarecido, Ernesto Zedillo sustituye a Luis Donaldo Colosio como candidato presidencial del PRI. ¡Por Colosio! ¡Por el PRI! ¡Por México! Tras la muerte de Colosio, el ejército zapatista suspende las consultas y se declara en alerta. El EZLN rompe pláticas con el gobierno, decide lanzar la segunda declaración de la Selva Lacandona y llama a la Convención Nacional Democrática. Son las bases de apoyo de los pueblos en lucha. Son estos compañeros, estas compañeras que ven acá, son y fueron y siguen siendo el sustento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos fueron quienes los alimentaron desde las montañas, desde las lomas donde se desarrolló el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A ustedes para que las tropas zapatistas que se encargan de la seguridad de todos nosotros les presenten el saludo zapatista. En la punta de los fusiles zapatistas verán una cinta blanca. Significa, como todo aquí, una paradoja. Armas que aspiran a ser inútiles. Ernesto Zedillo gana la presidencia y ofrece una salida pacífica al conflicto de Chiapas. Estoy convencido de que es posible lograr en Chiapas una nueva negociación que nos lleve a una paz justa, digna y definitiva. No habrá violencia por parte del gobierno. Señor Ernesto Zedillo Ponce de León, bienvenido a la pesadilla. Por este medio me dirijo a usted en lo referente a su discurso de toma de posesión. Debe usted saber que el sistema político que usted representa, al que usted le debe el haber accedido al poder que no a la legitimidad, ha prostituido hasta tal punto el lenguaje que hoy política es sinónimo de mentira, de crimen, de traición. Yo solo le digo lo que millones de mexicanos quisieran decirle. No le creemos. El ejército zapatista rompe la tregua temporalmente. Traspasa en silencio el cerco impuesto por el ejército federal, ocupando varios municipios del estado e inicia la fundación de lo que hoy conocemos como municipios autónomos. Sorpresivamente, el presidente cambia su discurso, acusa de terrorismo a la dirigencia zapatista e inicia una ofensiva en donde el procurador general de la República, el panista Antonio Lozano Gracia, aporta el sustento jurídico. 5 cohetones pirotécnicos de pólvora, 6 artefactos explosivos de fabricación hechiza,
en recipiente de vidrio y un artefacto explosivo de papel. Todo esto en posesión de grupos pertenecientes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hoy mismo se han librado órdenes de aprehensión en contra de las siguientes personas: Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias Marcos. Junto con la revelación del supuesto rostro y la identidad del subcomandante Marcos, se ponen en evidencia las verdaderas intenciones del gobierno mexicano. Las Fuerzas Armadas avanzan sobre territorio zapatista, asedian a las comunidades y llevan a cabo la destrucción de un símbolo, el Aguascalientes de Guadalupe Tepeyac, sede de la Convención Nacional Democrática. El Ejército Federal despliega sus tropas. Sin embargo, los soldados enfrentan algunas dificultades. Nuevamente, la incursión militar pone a Chiapas al borde de la guerra. Las Fuerzas Armadas irrumpen en el ejido de Prado Pacayal en busca del subcomandante Marcos, obligando a la población civil a refugiarse en las montañas. Pues vas a ver qué nos vino a hacer el ejército mexicano, pues nos vino a destruir todas las casas, ¿eh? Y ahorita pues en esa serranía nos andamos, todos lo trillamos ahí, ¿ves? Ahorita enfermo todas las criaturas y todo, ahí murieron criaturas y todo, hay mucha cima, y sufrimiento de enfermedad y todo. Y en nuestra casa pues destruyó todo. La comandancia zapatista logra escapar. Desde la selva, el EZLN envía un mensaje a la sociedad civil. Otra vez les pedimos del pueblo de México que no nos olviden, que no nos dejan solos, que nos ayuden a construir la paz de todos los ciudadanos. Una vez más, la movilización popular obliga al gobierno a retroceder. El 11 de marzo de 1995, el Congreso de la Unión aprueba la Ley de Concordia y Pacificación, que busca darle un marco legal al proceso de diálogo y de solución al conflicto. La distensión da resultados. En el ejido de San Miguel, inician los primeros encuentros informales entre la delegación gubernamental y los insurgentes para establecer las condiciones de los diálogos que se llevarán a cabo en el municipio de San Andrés. El senador Pablo Salazar Mendiguchía, integrante de la COCOPA, no parece muy interesado. Magia, dos meses después, en el poblado de La Realidad,
la delegación zapatista se prepara para asistir a los diálogos de paz. El subcomandante Marcos, jefe militar del EZLN, no acude a estos encuentros. Cabecera municipal de San Andrés, en los Altos de Chiapas, inician los diálogos entre la COCOPA, representante del Poder Legislativo, la CONAI, Comisión Nacional de Intermediación, y el EZLN. A partir de ese momento, se desarrollarán 6 encuentros en los que el tema central de debate gira en torno a las medidas de desmilitarización. Las pláticas logran involucrar a amplias franjas de la sociedad y ponen la cuestión indígena en el centro de la agenda nacional. Lejos de la mesa de negociación, el ejército mexicano desarrolla una estrategia de guerra de baja intensidad. Se incrementa la presencia militar en la zona de conflicto, alterando la vida de los pobladores y rompiendo su unidad. Miles de indígenas son desplazados de sus comunidades. ¿Qué se lo ofrece? Pues estamos viendo, señor, sacando fotos porque esto es estar en el ejido. Y eso está en contra de la ley del diálogo y la concordia y la pacificación. Supuestamente nada más pueden estar en las entradas de las comunidades. Somos periodistas, estamos sacando fotos. Por eso, nosotros estamos sacando al ejido. El problema es que hay soldados en el ejido. No lo queremos molestar a usted, señor. O sea, yo sé que a ustedes los mandan a que se posicionen aquí. Pero el problema es que están en una parcela y aquí no pueden estar. Sí, es parte del ejido. Sí, por favor. Silenciosamente, el ejército federal toma posiciones, promueve la delación y elabora listas negras. La inteligencia militar trabaja. La línea que divide a los zapatistas de los soldados es prácticamente inexistente. ¿Ustedes como soldados? Sí. Debe de pensar. Como ustedes les gusta matar a los pobres indígenas, ¿sí o no? Entonces ya no sabes dónde viniste, en qué camino no. Tomaste. ¿Por qué? Porque no conozco. Solo para espiar nomás, ¿verdad? No ando espiando a nadie. Ah, ¿cómo que no? No, compadre. Si no quieres que estés así en problema, sal de ahí. ¿Para qué chingado estás confiado con el pinche gobierno? El pinche gobierno corrupto vende patria. Y ustedes también son hijos de campesinos, ¿sí o no? Yo también. Hasta yo pues, ¿para qué chingado pues? Tengo mi familia también, igual que ¿estás ustedes. Allí pues? Eso es lo que yo les quiero decir. Puedes salir. ¿Puedes Durante los diálogos,
las comunidades zapatistas son víctimas de un constante hostigamiento. El asedio incluye a la CONAI y en especial al obispo Samuel Ruiz. Una vez más, el Ejército Federal incursiona en territorio zapatista y aumentan los riesgos de un enfrentamiento armado. Finalmente, tras 4 meses de tensas negociaciones, se firman los Acuerdos de San Andrés. Los puntos negociados con el gobierno no resuelven la totalidad de las demandas indígenas, pero sí se comprometen a solucionar algunas de las más relevantes. Febrero de 1996. Con la firma de los llamados Acuerdos de San Andrés, se cierra un capítulo del conflicto en Chiapas. No obstante, mientras el gobierno habla de paz, el ejército se prepara para la guerra. Exhibición para la prensa. El alto mando del ejército está orgulloso de sus fuerzas especiales. Los soldados mexicanos corean consignas amenazantes contra los zapatistas. Si vestido de verde, yo voy por combatiente. Si vestido de verde, yo voy por combatiente. ¡Soy loco, soy demente! ¡Soy loco, soy demente!
se comieron. Ha muerto el enemigo, sus ojos se comieron. Se criaron en la selva bajo la tempestad. Se criaron en la selva bajo la tempestad. Para que resistieran fatiga sin cesar. Para que resistieran fatiga sin cesar. En su segundo informe, Cedillo omite toda referencia a los llamados acuerdos de San Andrés y hace naufragar el proceso de diálogo. La comandancia del EZLN, otra vez, sintiéndose engañada, se retira de la mesa de negociaciones. La tensión en Chiapas va en aumento. Un elevado número de efectivos militares cierran el cerco en torno a las comunidades zapatistas. Chiapas es un estado ocupado por el ejército. Desde el inicio del conflicto, los sucesivos gobernadores de esa entidad, Javier López, Roberto Robledo y Julio César Ruiz Ferro, han compartido el poder con el comandante militar de la región, el general Mario Renán Castillo Fernández. Entre 1995 y 1997, fue el jefe de la séptima zona militar en Chiapas. El general Castillo, titulado como doctor en psicología militar en el Centro de Estrategia Contrainsurgente de Fort Bragg, Estados Unidos, es un experto en fuerzas especiales. Durante el periodo en que la zona militar estuvo bajo su mando, se tuvo noticia del surgimiento de al menos 6 grupos paramilitares de filiación priista o frente cardenista, como Paz y Justicia y Los Chinchulines, localizados en el norte del estado. Máscara Roja y el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, MIRA, en los Altos de Chiapas, y la Alianza San Bartolomé de los Llanos, que actúa en el área de los Valles Centrales. Yo fui un miembro de, más que nada, como famoso Paz y Justicia. En este año, en 1996, en el junio, pues empezamos a equiparnos, más que nada, comprar armas. Ya todo se había planeado, ya el convenio, que se iba a salir 4,600,000. Y eso, el dinero. Entonces, firma como testigo de honor a Mario Renán Castillo. Entonces, firman los demás dirigentes de Paz y Justicia, los delegados, todo eso. Hay como unos 4 o 5 hojas donde se firmaba eso, se iban a entregar en 3 etapas ese dinero. Comprábamos lo que es el cuerno de chivo, R-15, una ametralladora de la marca Uzi, y unas 38 especiales, y todo eso, diferentes armas, y los demás también de la escopeta, 12-12 y calibre 12 de esas automáticas. Todo eso lo compramos, hablamos más de 70, 80 armas. Estuvo metido el ejército mexicano, la seguridad pública y parte del gobierno también. Los guardias blancas ahí están rodeados, pobre gente, de los religiosos civiles, de las abejas, que se ve un templo aquí muy retirado, ahí están amontonados todos. Pero yo creo que por temor ahorita, porque ahí están rodeados los de las guardias blancas paramilitares, ahí estaban. Y la que se ve es comunidad, es un barrio de la comunidad de Acteal, que se llama Tzajalucum. En Acteal, un grupo paramilitar consuma una masacre mientras soldados y policías permanecen emplazados en la carretera a 300 metros de distancia. 45 personas pierden la vida. De ellos, 15 son niños, 9 hombres y 21 mujeres. 4 de ellas embarazadas. Cuando empezaron el tiroteo, las 11:20 de la mañana, ha rodeado toda aquí en la iglesia. Entonces nosotros no pudimos salir, por eso lo quedamos aquí muertos con compañeros.
las mujeres, los niños, hay mujeres embarazadas. Pues aquí, señores, yo me quedé escondido aquí, ¿no? Como quedé muerto, como pensaba yo. Aquí se salvó dos de mis hijos, entraron aquí en la cueva. Por eso, hasta ahorita me estoy triste, porque se murió mi mujer, se murió mi hijo, son uno de mis cuñados, una de mi hermana, tres sus hijos, mis cuñados que se murieron. Durante el sepelio de las víctimas, los deudos identifican a algunos de los agresores. Cuarenta y dos hombres son detenidos. A ver, un momento. Sí. Somos agentes federales. Toda la gente que vayan a subir primero, chéquense, ¿eh? Sí, está. La matanza de Acteal provoca una nueva movilización militar hacia Chiapas. 5.000 efectivos militares más son destacados en la entidad. Las pesquisas de las Fuerzas Armadas se llevan a cabo en comunidades de clara influencia zapatista. Los grupos paramilitares más señalados como Paz y Justicia y los Chinchulines en el norte del estado no son investigados. La existencia de estos grupos da lugar al fenómeno de los desplazados. Hacia finales de 1997, alrededor de 11.000 indígenas han abandonado sus comunidades debido a la violencia y amenazas de los grupos paramilitares. Estas son las condiciones de vida en un campamento de desplazados. Aquí hay una mujer que acaba de hacer su hijo. Y la mujer, pues justamente, pues ahorita se les corrieron a los señores, ¿verdad? Y mira, aquí nació su hijo, en el monte, ¿verdad? Por eso la gente anda llorando por parte de él, por parte de ella. Y como ellos dicen que les corrieron, pues les quemaron sus casas, les robaron algo, les robaron todo y no sacaron nada de él. En la comunidad de Choyep, en los altos de Chiapas, las mujeres rechazan la presencia del ejército. Están violando la ley mexicana. Por eso las mujeres, los niños, ya no quieren ver las armas ni los militares. Porque saben y lo vieron y son testigos de que los paramilitares son amigos de los ejércitos. Son amigos de la seguridad pública. Porque lo vieron claramente de que sí, robaron junto con ellos, con los paramilitares. Emilio Choaifet, responsable de la estrategia gubernamental en el estado de Chiapas, es sustituido por Francisco Labastida en la Secretaría de Gobernación después de esta amable ceremonia. Éxito.
me permite darle un abrazo a mi yo. Por favor. Secretario. Enhorabuena. Es un éxito. Gracias. Y a tus órdenes hoy y siempre. Igualmente. Muchas gracias a todos. La táctica contrainsurgente se modifica. Roberto Albores Guillén, señalado como finquero, se convierte en el nuevo gobernador sustituto de Chiapas. Durante una visita a desplazados en el poblado de Choyep, su comitiva encuentra el rechazo. Ahorita no queremos nada. Ahorita no queremos ningún apoyo. El apoyo que queremos es la paz, la justicia y la tranquilidad de todas las comunidades de Chiapas. Porque los priistas, o sea, los paramilitares, nos han amenazado de muerte. Nos han obligado de entrar todos al partido oficial. A partir de 1998, inicia una nueva etapa del conflicto en Chiapas. El ejército instala campamentos en zona de influencia zapatista y se pone en marcha una ofensiva dirigida a los municipios autónomos que consiste en el ataque militar y policíaco sobre las comunidades, la persecución y encarcelamiento de las autoridades autónomas y el hostigamiento a la población. Desata una guerra contra los municipios autónomos. La comandancia del EZLN se mantiene en silencio y sus bases de apoyo toman la iniciativa en la defensa de las comunidades. La presencia de las mujeres se convierte en el símbolo de la resistencia. De 2000, Vicente Fox gana la presidencia. 71 años de partido de Estado concluyen. Un mes después, en Chiapas, el PRI también se derrumba y por primera vez triunfa un candidato de oposición. Pablo Salazar Mendiguchía es el nuevo gobernador. A mis amigas y amigos de los pueblos indígenas, permítanme dirigirme a ustedes de manera especial. De manera especial para que sea el mañana el que florezca. Nunca más un México sin ustedes. En México y en Chiapas habrá un nuevo amanecer. En Chiapas serán las acciones.
no las palabras huecas, el eje vertebral de una nueva política federal y presidencial que conduzca a la paz. Fue mi palabra empeñada enviar a este Congreso de la Unión como iniciativa de ley el documento elaborado por la COCOPA que sintetiza el espíritu de los acuerdos de San Andrés. Y este será mi primer acto de mi gobierno en referencia a este Congreso. El próximo martes tienen aquí tal iniciativa. Un día después del discurso presidencial, el EZLN anuncia la marcha de su comandancia a la Ciudad de México y pone tres condiciones para reanudar el diálogo. Las señales que demandamos son: A. Cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, en concreto, la transformación en ley de la iniciativa elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación. B. La liberación de todos los zapatistas presos en cárceles de Chiapas y en otros estados. C. Desmilitarización. El señor Vicente Fox, durante su campaña y en todo el periodo posterior al 2 de julio del 2000, ha ofrecido el retiro de las Fuerzas Armadas Federales del territorio zapatista y el regreso del ejército a las posiciones que ocupaba antes del inicio de la guerra. El gobierno acepta cumplir con las tres condiciones propuestas por los zapatistas. Sin embargo, el ejército se mantiene a poca distancia de Oventic, en los altos de Chiapas, y los pobladores exigen el retiro de la base militar. Siguiente, el ejército se retira. Los zapatistas inician su marcha a la Ciudad de México y convocan al Congreso Nacional Indígena y a todas las organizaciones independientes a unirse a su caravana y demandar al Congreso de la Unión el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Congreso de la Unión a defender la iniciativa de ley elaborada por la COCOPA sobre derecho y cultura indígena.
los zapatistas tocan a las puertas del Congreso. Felipe Calderón, líder de los diputados del partido Acción Nacional, rechaza la presencia indígena en la más alta tribuna de la nación. Quiero decir por qué creemos que no puede ni debe aceptarse la utilización de la tribuna de esta Cámara para la representación zapatista. No hay Estado democrático sin Congreso y no hay Congreso que no sea protegido de cualquier elemento de fuerza externo que, legítimo o no, pretenda imponer sobre su autónoma deliberación sus decisiones. Este recinto, el recinto parlamentario, es el recinto de la democracia, es el Estado, es el espacio de los ciudadanos que no puede avasallarse, que no puede ser sometido, que no puede ser forzado ni humillado. Después de un intenso debate, San Lázaro se abre para los zapatistas. Nadie tendrá por qué sentirse agredido, humillado o rebajado, porque yo ocupe hoy esta tribuna y hable. Quienes no están ahora ya saben que se negaron a escuchar lo que una mujer indígena venía a decirles y se negaron a hablar para que yo los escuchara. Ese es el país que queremos los zapatistas. Un país donde se reconozca la diferencia y se respete. Donde el ser y pensar diferente no sea motivo para ir a la cárcel, para ser perseguido o para morir. Cuando la delegación zapatista regresa a Chiapas, el gobierno aún no ha cumplido con las tres condiciones para reiniciar el diálogo. Aunque se han retirado los 7 campamentos militares de zona zapatista, no hay indicios de desmilitarización. Una vez más, la comandancia del EZLN decide mantenerse en silencio en espera del cumplimiento de los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas. En la Cámara de Senadores se vota la llamada Ley Indígena. Cárdenas a favor, Rutilio Escandón a favor, Antonio Soto sí. El resultado es una reforma constitucional que no reconoce las formas de organización de los indígenas ni su derecho a decidir sobre los recursos con que cuentan sus comunidades. Los legisladores de Acción Nacional, del PRI y del PRD dan la espalda a la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación. Los acuerdos de San Andrés son convertidos en letra muerta. Desde el Senado, el Estado mexicano desprecia una vez más la voz de los indígenas. Vicente Fox incumple compromisos y el Partido de la Revolución Democrática sella un episodio de traición a sus principios y compromisos. Los tres principales partidos políticos de México, que son el PAN, el PRI y el PRD, se burlaron de todos los pueblos indios de México, de todo el pueblo que apoyó el reconocimiento de nuestros derechos y de la gente de todo el mundo que también nos apoyaba.
el gobierno inicia una nueva escalada de violencia que busca frenar el proceso de autonomía de los pueblos indios. Reaparecen los grupos paramilitares que buscan provocar una reacción de la comandancia zapatista al atacar a sus bases de apoyo. En el municipio autónomo, 17 de noviembre, es asesinado en su propia milpa y en presencia de sus hijos, José López Sánchez, autoridad de dicha comunidad. Las bases zapatistas de varios municipios autónomos de la región realizan una marcha de protesta y responsabilizan a los poderes federal y estatal del asesinato de don José. Por más comentarios que haga, señor gobernador, es cómplice de los asesinos. Ya los hubiera detenido. Por ahí andan, por su lado andan los asesinos. Los estamos buscando, compañero. Y si no me crean, por ahí andan. Los estamos buscando. Yo solo les quiero decir una cosa. Yo no vine a decirles un discurso. Este gobernador, les pido que lo recuerden, es el que liberó a los presos zapatistas. Es el único en todo el país que ha liberado presos zapatistas. Y eso no lo pueden olvidar a ustedes. Nosotros si no ha liberado al gobierno es por la movilización de los pueblos indígenas, es por la movilización pero de los fue zapatistas, este gobierno. Es por la movilización de la sociedad, por una presión. ¿Cómo le vas a calmar ese enojo que todavía sienten? Porque es compañero nuestro, es un compañero que dio su vida, que luchó. Y todavía vienes a decir, no, vamos a hacer justicia. Nunca ha habido justicia. Nunca. Es agosto de 2003. La comandancia del EZLN regresa a la escena pública. Los zapatistas acuerdan desaparecer los Aguascalientes, puntos de reunión de la sociedad civil. Ante la crisis del sistema de partidos y la debilidad del gobierno de Vicente Fox, deciden lanzar una nueva iniciativa política, la creación de los Caracoles, instituciones de autogobierno indígena de facto. Después del desprecio del Poder Legislativo y de la Suprema Corte de Justicia, y basados en los acuerdos de San Andrés, que reconocen el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indios, los zapatistas fundan 5 caracoles que agrupan a 30 municipios autónomos. En los caracoles se pone en marcha la construcción de la autonomía y con la instalación de las juntas del buen gobierno, las comunidades y sus autoridades discuten y toman decisiones, ejercen la justicia y resuelven sus asuntos internos. A partir de hoy, se levantan todos los retenes zapatistas instalados en caminos y puentes federales, estatales y locales. Y se eliminan todos los cobros a particulares en caminos y carreteras dentro de los territorios rebeldes. El subcomandante Marcos envía un comunicado. Creemos que ya hemos cumplido como EZLN la parte que nos tocaba en estos cambios. Hemos levantado los caracoles, hemos construido las casas de las juntas de buen gobierno y hemos tratado de explicar un poco los cambios. Así que ahora les devuelvo el oído, la voz y la mirada. A partir de ahora, todo lo referente a los municipios autónomos rebeldes zapatistas se hablará por sus autoridades y por las juntas de buen gobierno. Con ellas habrá que tratar también los asuntos de los municipios autónomos
tales como proyectos, visitas, cooperativas, conflictos, etc. Sigue siendo nuestro trabajo y nuestro deber proteger a las comunidades de las agresiones del mal gobierno, de los paramilitares y de todos aquellos que quieran hacerles mal. Para eso nacimos, para eso vivimos y por eso estamos dispuestos a morir. Con la creación de las juntas de buen gobierno, inicia en la práctica el proceso de autonomía de los pueblos indígenas de Chiapas. Un proyecto que intenta construir nuevas formas de convivencia en las comunidades. A pesar de las dificultades que enfrentan, las bases zapatistas se esfuerzan por fortalecer la autonomía municipal, impulsar la educación y conservar su cultura. Es 2005. La campaña por la presidencia da comienzo. El candidato de la izquierda electoral arranca con grandes posibilidades de obtener la victoria. López Obrador goza de popularidad y puntea en las encuestas. Reitero ante ustedes, para que no quede ninguna duda, que buscaré la candidatura para contender como candidato a presidente de México en las elecciones de julio del 2020. Desde el propio PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, antes líder moral, da la espalda al tabasqueño y coquetea con Fox. La ultraderecha gobernante exhibe su pobre vocación democrática. Pacta con la élite del poder económico y con la jerarquía católica. La estrategia de los aliados para conservar la presidencia se basa en la propaganda negra. En México no necesitas una revolución para progresar. Solo tienes que votar. Ármate de valor y vota. Represión y miedo. La Policía Federal Preventiva y los medios preparan el escenario electoral. Es junio de 2005. La comandancia del EZLN reaparece públicamente y lanza la sexta declaración de la Selva Lacandona, una propuesta alternativa para los de abajo. La sexta invita a unión entre los que comparten esa definición con un reto, otra forma de hacer política, un objetivo, construir un programa nacional de lucha de izquierda anticapitalista y un destino, una nueva constitución, es otra forma de decir un nuevo acuerdo para una nueva sociedad. Comienza así la otra campaña. Comienza 2006. El subcomandante Marcos recorre el sur y el centro del país. En su discurso, critica con dureza a un ensoberbecido López Obrador y se olvida de los otros aspirantes a la presidencia. Desde la otra campaña, convoca a buscar alternativas al margen de los partidos. Abril de 2006, San Salvador, Atenco. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se une a los zapatistas. Dos días después, arriban a la Ciudad de México. Una provocación es puesta en marcha. La Policía Federal Preventiva y las policías estatal y municipal reprimen y detienen a los campesinos de Atenco y a seguidores de la otra campaña. ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen!
ya vemos en estos momentos... La estrategia del poder pasa por la violencia y el ambiente político se enrarece. El mensaje disuasivo tiene destinatario, la izquierda social. El llamado Delegado Cero visita el norte del país, prácticamente aislado. El 2 de julio se celebra una votación marcada por denuncias de fraude. Un fraude anunciado. Las instituciones electorales darán el triunfo al derechista Felipe Calderón, con algo más de 250.000 votos de ventaja. El candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional. El país queda dividido y se adentra en una crisis política. ¡El pueblo votó! ¡Felipe la cagó! ¡El pueblo votó! ¡Felipe la cagó! ¡El pueblo votó! ¡Felipe la cagó! Lamento haber ganado, lamento decepcionarlos por haber ganado, pero bueno, pues son decisiones que corresponden a los pueblos. El largo movimiento social que agita al estado de Oaxaca se acerca a su punto más alto. El conflicto postelectoral conduce a Fox y a Calderón a mostrar el verdadero rostro de Acción Nacional. La represión en Oaxaca es a gran escala. Los cuerpos de seguridad y las bandas paramilitares atacan, detienen y desaparecen a activistas de la APO. La ultraderecha se endurece. Felipe Calderón asume el poder bajo la sospecha de fraude electoral. El panista se apoya en el ejército y le da recursos y protagonismo. México se militariza. En territorio zapatista, nuevas incursiones de grupos paramilitares devuelven la tensión a esa zona. Silenciosamente, la otra campaña inicia su segundo recorrido por el país con resultados poco visibles. Producto de la estrategia ultraderechista y de sus errores y sectarismos, la izquierda se ha debilitado. López Obrador conserva parte de su poder de convocatoria. No obstante, México se derechiza. Calderón encabeza un ejecutivo asediado por la inconformidad ciudadana. Su mandato se desarrolla detrás de las vallas militares. La imposición se hace difícil y costosa.
Los zapatistas se concentran en sus nuevas tareas y pacientemente esperan vientos más favorables. La esperanza es que algo germine después del recorrido de la otra campaña entre los pueblos de todo el país. A 13 años del surgimiento público del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México es un enorme desastre, en el que la desigualdad se ha instalado, pero la democracia no termina de llegar. Un territorio de confusión en donde el desaliento, tal vez muy pronto, le abra el paso a nuevas luchas. Las exigencias que los indígenas rebeldes levantaron con las armas en 1994 están vigentes y su ejemplo perdura. Una nueva página en la historia de México está por escribirse. Mira, un joven que tiene perdido su mente, está enfermo por el ataque, no sé. Es por el ataque. Tiene su hijito, es un varón. Como tiene perdido su mente, lo escuchó pues de que los militares dan consulta. Entonces se fue a pedir consulta con su hijito. Entonces los ejércitos lo consultaron a su hijo, les dio esta medicina. Pero esta medicina no tiene nombre. Mira, ni tiene nada. Ni se ve si está bueno todavía la medicina o está caducado. Y aquí es la receta. ¿Y por qué esta medicina no trae ni nombre? ¿Y por qué esta medicina se ve ya, pero ya es muy viejo? Deben de traer medicamento, pero bueno, con nombre, con buena medicina. Pero se ve que no sé si es para la enfermedad o no sé cómo sea. ¿Eso?